Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, diputado Eduardo Ignacio Cueva Ruiz, presidente de la mesa directiva de este Congreso del Estado de Guerrero, doctor Alberto López Ellis, presidente del Tribunal Superior de Justicia, ciudadano doctor José Narro Robles, secretario de Salud y representante personal del licenciado Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Permítame darle la más cordial bienvenida al Estado de Guerrero, señor secretario. Ciudadano subsecretario René Juárez Cisneros, representante del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Distinguidas y distinguidos legisladores, legisladoras integrantes de esta 61ª legislatura. Señoras y señores, apreciados y apreciadas presidentas y presidentes municipales. Ciudadano general Germán Javier Jiménez Mendoza, comandante de la 9ª Región Militar. Ciudadano vicealmirante Santiago Morgado Gómez, jefe del Estado Mayor de la 8ª Región Naval y representante de nuestro amigo el almirante Juan Guillermo Fierro Rocha, comandante de la 8ª Región Naval. Señoras, señores, señores senadores Esteban Albarrán Mendoza y Sofío Ramírez Hernández. Ciudadanas y ciudadanos, diputados federales, muy estimados invitados especiales, muy apreciado Enrique Ochoa, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de mi partido, el PRI. Gracias por estar con nosotros en Guerrero. Muy apreciada, estimada Claudia Ruiz Massieu, secretaria general del Comité Ejecutivo de mi partido, el Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, bienvenida a esta tu tierra. Ciudadano gobernador, exgobernador Rubén Figueroa Alcocer. Ciudadano rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán. Ciudadano Celestino Cesario Guzmán, presidente del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias por estar aquí. Ciudadano licenciado Eloy Salmerón Díaz, secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. Ciudadano diputado Arturo Álvarez Angli, secretario del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista. Ciudadano diputado Victoriano Güenses Real, presidente del Partido del Trabajo. Licenciado Armando Rogelio Tapia Moreno, representante del Comité Directivo Estatal del Partido Movimiento Ciudadano. Ciudadano Freddy Díaz Hernández, presidente del Partido Coincidencia Guerrerense. Señoras y señores, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, acudo ante esta soberanía para hablarles del segundo informe de gobierno. El documento completo del informe ya ha sido entregado a este honorable Congreso y está disponible a toda la sociedad que quiera consultarlo. En este acto solemne, me limitaré a compartir con ustedes un resumen de los principales avances, también de los desafíos, así como las acciones que está tomando este gobierno para hacerle frente. Resulta imposible hablar del segundo año de esta administración sin referirme a los desastres naturales que azotaron a Guerrero en estos últimos meses. El 14 de septiembre, el huracán Max impactó en las costas de nuestro estado.
De inmediato, iniciamos todas las medidas de protección civil necesarias para hacer frente a esta amenaza que lamentablemente cobró la vida de un paisano costachiquense. Contabilizamos 513 viviendas afectadas, más de 300 de ellas con destrucción total. Tuvimos afectaciones a sistemas de agua potable de 51 localidades. Hubo daños a la infraestructura eléctrica en 94 poblaciones. 27 municipios sufrieron graves afectaciones agrícolas y 85 escuelas resultaron afectadas y requieren una inversión de casi 67 millones de pesos. Privilegiamos la vida de la gente y trasladamos a cientos de personas a albergues en coordinación con Protección Civil, el Ejército y la Marina. En esos refugios temporales se instalaron 22 comedores para atender a casi 3.000 damnificados de 18 municipios. Ahí las familias estuvieron a salvo y recibieron ayuda. De inmediato procedimos a recorrer las zonas afectadas y nos coordinamos con todos los presidentes municipales y las autoridades federales. La situación reclamaba unión y suma de esfuerzos de todos en una sola meta: ayudar a las familias guerrerenses a superar la emergencia. Estamos trabajando en la reconstrucción de 154 caminos y 30 puentes afectados por el huracán Max. Con aproximadamente 9 millones de pesos de inversión conjunta con la Federación, lanzamos y operamos el programa de empleo temporal para quienes perdieron en estas circunstancias sus ingresos. Y a unos cuantos días de ese desastre, cuando apenas estábamos cuantificando los daños y asistiendo a los damnificados del huracán Max, vivimos el grave terremoto del 19 de septiembre. Como consecuencia del sismo, nuestro estado sufrió severas afectaciones en su infraestructura y lamentamos la pérdida de 6 vidas de paisanos guerrerenses. A la fecha, tenemos oficialmente censadas y dictaminadas por el Fonden alrededor de 3.500 casas con diferentes niveles de afectación. También hay 254 escuelas afectadas que requieren una inversión de más de 940 millones de pesos. Se estima que existen otras 72 escuelas que no están consideradas en la declaratoria de desastre y para lo cual se requieren destinarse más de 460 millones de pesos. Sufrieron daños 77 templos en la zona norte y 6 en la montaña, los cuales están siendo atendidos por el seguro de restauración que tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En 3 semanas más, esperamos que el templo de Santa Prisca en Taxco quede restaurado y se mantenga, como lo ha sido, como el ícono monumental de los guerrerenses. Con el sismo también se impactó a 105 caminos y 6 puentes que requieren inversiones de más de 313 millones de pesos. A la fecha, siguen adelante los trabajos de apoyo a más de 142 personas damnificadas que continúan en 4 refugios activos, 2 en Taxco, 1 en Huitzuco y 1 en Chilpancingo. La desgracia demostró lo mejor que tenemos los guerrerenses, la solidaridad de nuestra propia gente. Desde luego, en estas horas de dificultad, recibimos todo el apoyo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y de su gabinete. Señor secretario de Salud, doctor Narro, le solicito atentamente, le haga llegar un mensaje al ciudadano presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con nuestro agradecimiento y con el agradecimiento del pueblo de Guerrero por su preocupación por nosotros. A usted, señor secretario de Salud, doctor Narro,
Le expresamos nuestro reconocimiento por su ayuda y colaboración para apoyar el sistema de salud en los momentos difíciles de las recientes tragedias. Y quiero expresarle, en mi carácter de gobernador en este evento, que usted representa, por supuesto, a un funcionario probo y que por su calidad y su trayectoria nos da mucho gusto que esté usted en Guerrero con la representación del presidente de la República. Al pueblo de Guerrero agradece también, si me lo permiten, señoras diputados y diputadas, agradecer también la inmediata colaboración de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina y de la Policía Federal. Una vez más, recibimos la colaboración incondicional de soldados, pilotos y marinos de México, quienes estuvieron a la altura de las circunstancias. A ellos se sumaron la Policía Federal, la Policía del Estado y de los municipios, así como Protección Civil y de la Cruz Roja. Todos estos mexicanos merecen el más reconocimiento, el mayor, el más alto, que pueda expresar un pueblo agradecido. Y así también contamos con asistencia de países hermanos, pero principalmente con la enorme contribución de una sociedad que también se movilizó en torno a las afectaciones de Guerrero, tanto en un principio por el huracán Max y posteriormente por el sismo. A todos los que ayudaron, a todos los que donaron, a todos los que se acercaron e hicieron algo positivo por ayudar, el gobernador del Estado, desde el Congreso del Estado, les expresa nuestro más amplio reconocimiento a todos y cada uno los que pusieron una botella de agua, a los que aportaron una despensa, a los que fueron a ayudar. A todos ellos, por favor, un aplauso desde aquí. Quiero ser muy claro, me interesa mucho subrayarlo, toda la ayuda que se recibió ha sido entregada a los damnificados con absoluta transparencia y oportunidad. Así ha quedado acreditado, afortunadamente, con la participación de notarias y de notarios públicos del Estado. Señoras y señores legisladores, sé que seguiremos contando con el esfuerzo y la corresponsabilidad de esta soberanía para mantener a Guerrero de pie. Sin duda, el principal reto que enfrenta a Guerrero para llegar a un mejor futuro es construir un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho eficaz significa instituciones que garanticen la seguridad ciudadana, significa un sólido aparato de justicia y una sociedad que respete la ley. Reconozco que es muy complejo erradicar la violencia de los grupos criminales que se enfrentan en disputas constantes por mercados ilícitos, pero no eludimos nuestras obligaciones. Al contrario, las asumimos plenamente porque sabemos que en la seguridad pública va el futuro de nuestro Estado. Un paso fundamental en esa dirección ha sido la aprobación de la Ley de Ascensos, Estímulos y Reconocimientos de la Policía Estatal por parte de esta misma soberanía. También hemos procurado equipamiento básico para los policías estatales como uniformes, chalecos, antibalas, armamento, patrullas y motocicletas. Nuestra meta es dar una respuesta policial más eficaz a los guerrerenses cuando necesitan apoyo y protección. Como parte de ese esfuerzo, he abanderado recientemente a un grupo táctico de reacción inmediata. Se trata de 180 policías con entrenamiento especial que a bordo de 90 motocicletas vigilan las calles de Chilpancingo y Acapulco. También vale la pena destacar el esfuerzo que se ha realizado en el combate al secuestro. La Fiscalía del Estado ha logrado liberar a 50 personas.
la detención de 48 probables responsables y la desarticulación de 11 bandas dedicadas a este delito que lastima a las familias. El Grupo de Coordinación Guerrero, integrado por autoridades federales y estatales, se reúne continuamente y de manera extraordinaria cuando la situación así lo exige. En esas reuniones hemos delineado una estrategia operativa conjunta que hoy arroja resultados positivos, tales como la destrucción de casi 1.600 plantíos de marihuana y más de 105.000 plantíos de amapola, la liberación con vida de 39 personas secuestradas, la detención de casi 2.200 personas vinculadas a delitos del fuero común y federal, el aseguramiento de 1.189 armas de fuego, 75 granadas de mano, casi 2.900 cargadores y 90.000 cartuchos de diversos calibres, la recuperación de 1.726 vehículos y 356 motocicletas, entre otros resultados. Y se han llevado ante la justicia a delincuentes de alta peligrosidad. El establecimiento de las bases de operaciones mixtas son un factor fundamental para la seguridad del Estado. Quiero reconocer en este acto al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el apoyo invariable que ha brindado a Guerrero en materia de seguridad. También agradezco a los secretarios de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Cepeda, y de la Marina Armada de México, Almirante Vidal Francisco Sobrón Sáez, por su compromiso mostrado con los guerrerenses. La presencia de nuestros soldados y marinos ha sido clave para la lucha por un Estado más seguro y en orden. Por eso, esta administración ha decidido contribuir a la construcción del cuartel militar de Tlalnepantla, con una inversión de 280 millones de pesos. Esta obra, en este momento, cuenta con un avance financiero de más del 50%. Trabajar por el Estado de Derecho también implica promover y defender los derechos humanos. Se han redoblado esfuerzos para atender las recomendaciones de la Comisión Estatal y Nacional de los Derechos Humanos. Entre otras, por los lamentables sucesos en el Centro de Readaptación Social de Las Cruces y por la situación de los cerezos en Guerrero. Se puso en marcha la Unidad de Atención a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Esto con el fin de contribuir a garantizar la integridad, libertad y seguridad de quienes se dedican a informar a la sociedad y abogar por los derechos humanos. Que quede claro, en este gobierno respetamos y promovemos la libertad de expresión y de prensa. Reconocemos la libertad de expresión en sus diferentes manifestaciones como un derecho inalienable de los ciudadanos mexicanos y guerrerenses. También se ha creado la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, que busca garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos. Hemos trabajado decididamente para atender la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, emitida por la Secretaría de Gobernación, que incluye medidas de seguridad, prevención y justicia. Entre ellas, destaca la creación del Programa Estatal de Formación con Perspectiva de Género y Derechos Humanos, con el cual se han capacitado a más de 3.000 servidores públicos municipales. Estamos comprometidos con seguir puntualmente el nuevo sistema penal acusatorio para promover, si es el caso, las reformas legales necesarias que lo fortalezcan y le otorguen plenamente la confianza ciudadana. Mención especial merece el avance logrado con la modernización tecnológica del registro civil. Se realizaron 92 campañas gratuitas, brindando servicios de aclaraciones y rectificaciones administrativas, beneficiando a 101.294 personas. Expreso mi reconocimiento a esta soberanía por haber aprobado la ley que ha permitido
una agilización mayor en las rectificaciones en el registro civil. Muchas gracias y mi reconocimiento. Hoy el diálogo y la confianza son la base de nuestra relación con los actores políticos y sociales dentro y fuera de Guerrero. Les doy tres ejemplos. Uno, de octubre de 2016 a agosto de 2017, se realizaron más de 1.200 reuniones con presidentes municipales, organizaciones y grupos de la sociedad civil. Así logramos resolver diversos problemas y darle cauce institucional a las demandas de la sociedad. Dos, en el periodo reportado en este informe de gobierno, hemos sostenido 14 eventos con el presidente de la República, 21 reuniones con secretarios del gobierno federal, 18 actividades con gobernadores de otras entidades, 3 actividades diplomáticas con embajadores o cónsules y 3 reuniones con el Gabinete de Seguridad Federal y 172 giras de trabajo en 60 municipios. Y 3, el Poder Ejecutivo Estatal ha enviado al Congreso 43 iniciativas para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, de las cuales se han concretado 30. El respeto irrestricto a los derechos de asociación y manifestación deben ser acompañados por actos responsables de organizaciones y ciudadanos. Guerrero tiene un gran potencial productivo que merece traducirse en una economía más vigorosa y en más oportunidades de progreso para los ciudadanos. Desde el principio de esta administración, nos propusimos trabajar por un Guerrero próspero y llevar al Estado a tasas más elevadas de crecimiento. De acuerdo con el INEGI, en el primer trimestre de 2017, la economía de nuestro Estado creció el 2.8% respecto al mismo periodo inmediato anterior. Esto nos colocó entre los 4 estados con mayor crecimiento económico del país. Se dice rápido, pero es un logro que nos debe alentar para seguir promoviendo el crecimiento económico. Es muy satisfactorio decirles que esto también se ha traducido en la generación de más empleos. Tan solo entre octubre de 2017 y julio de 2016 y julio de 2017 se concretaron más de 4.000 nuevos puestos de trabajo. Hay sectores que explican este dinamismo. Doy un dato. En los últimos 12 meses no hubo una sola huelga en el estado de Guerrero. El campo guerrerense ha recibido un fuerte impulso en esta administración. En este segundo año de gobierno, el sector agropecuario alcanzó una cifra cercana a los 12.600 millones de pesos. Destaco 3 programas clave que hemos puesto en marcha de manera coordinada con la SAGARPA. Con el programa de concurrencia con las entidades federativas, invertimos 132 millones de pesos en diversos apoyos como equipo e implementos agrícolas, así como para mejorar la infraestructura y los sistemas de riego. En el marco del programa Proagro Productivo, antes conocido como Procampo, destinamos cerca de 400 millones de pesos para mejorar la productividad agrícola en beneficio de más de 116 mil campesinos guerrerenses. Y con el programa de incentivos para productores de maíz y frijol, PIMAF, invertimos recursos superiores a 340 millones de pesos para apoyar a casi 150 mil productores de maíz y frijol. Por segundo año consecutivo, mantuvimos nuestro compromiso con los campesinos de Guerrero. El gobierno estatal y los municipios otorgamos más de 200 mil toneladas de fertilizante de manera gratuita. Hablamos de un programa que beneficia a 338 mil agricultores con la participación de las administraciones municipales,
a todas las administraciones municipales, reconozco su esfuerzo y su solidaridad con este importante programa de fertilizante. Uno de los programas convenidos con la Federación es el Proyecto Estratégico para Seguridad Alimentaria, conocido como PESA, con un apoyo de 480 millones de pesos que beneficiaron a más de 93 mil familias en más de 1.400 comunidades. En ganadería, destinamos a través del programa de fomento ganadero más de 113 millones de pesos para apoyar a más de 27 mil ganaderos de Guerrero. En agroindustria, seguimos dando un fuerte impulso a la producción de coco y de limón. Estos productos no solo le están dando un nuevo rostro a nuestra economía agrícola, sino también dan sustento a cerca de 4.000 familias en la zona costera y Acapulco. El crecimiento económico de Guerrero se ha logrado también con la participación decidida de nuestros emprendedores, de los cuales apoyamos a 1.200 de ellos. Entre otras acciones, suscribimos un convenio con Nacional Financiera. Así, el gobierno estatal aportó 10 millones de pesos para la creación de un fideicomiso de contragarantía por más de 100 millones de pesos. Con ello, este gobierno respaldará en el mes de noviembre a los emprendedores para facilitar su acceso a crédito oportuno y eficiente. Repito, 100 millones de pesos para respaldar las iniciativas de los emprendedores. Sin lugar a dudas, el pilar del crecimiento económico de Guerrero es el turismo. El desarrollo de este sector estratégico ha sido una prioridad para este gobierno. Comparto con ustedes, de manera breve, 6 acciones claves. Una, fortalecimos la infraestructura para el desarrollo turístico. En el presente año, logramos reiniciar las obras del Fonden, canceladas en el 2014, con una inversión de más de 150 millones de pesos. Se han ejercido el 90% a través de Sector Federal y Fonatur para 6 obras en el Acapulco tradicional. Iluminación, videomapping del Fuerte de San Diego, el Zócalo de Acapulco, La Quebrada, el Barrio de Manzanillo, la segunda etapa de La Roqueta y el Museo de las 7 Regiones. Para el programa de rescate del Acapulco tradicional, se gestionaron ante el gobierno federal 100 millones de pesos del ramo 23 para obras como la remodelación de Sinfonía del Mar, banquetas y barandales de La Quebrada y calles del centro de la ciudad. 2. Impulsamos la inversión en infraestructura turística privada. En este año, logramos captar una inversión privada inmobiliaria por 18.927 millones de pesos, lo que representa 1.000 millones de dólares para 15 nuevos desarrollos. 3. Mejoramos la conectividad aérea. El grupo OMA, que es quien tiene la concesión del aeropuerto de Acapulco y de Zihuatanejo, trabaja en la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Acapulco, que se prevé sea terminado el mes de marzo de 2018. También se concluyó la ampliación del edificio terminal del aeropuerto de Iztapas y Guatanejo. Se han concretado 18 nuevos vuelos nacionales e internacionales a Guerrero, 12 de ellos con destino a Zihuatanejo y 6 hacia Acapulco. Destaca de ellos las rutas Los Ángeles-Acapulco, Chicago-Zihuatanejo, Guadalajara-Zihuatanejo y San Luis Potosí-Acapulco. 4. Logramos apuntalar la promoción y publicidad turística que realiza el sector privado y los 3 órdenes de gobierno, con una inversión superior a los 500 millones de pesos, una cifra sin precedente en la historia de Guerrero. 5.
5. Gracias al apoyo decidido del presidente Enrique Peña Nieto, el Tianguis Turístico de Acapulco se volvió a realizar en su edición 2017. Y el Tianguis Turístico 2017 de Acapulco, sin duda, ha sido el mejor tianguis en la historia de los tianguis del país. Estas acciones han permitido que Guerrero recibiera a más de 9 millones de turistas nacionales y extranjeros durante el periodo de enero a agosto del presente año. Del inicio de esta administración a la fecha, la ocupación hotelera promedio se ha incrementado del 45% al 55%. Esto confirma que Guerrero es un destino privilegiado en México y en el mundo. Se incrementó el arribo de cruceros en esta administración, al pasar de 8 a 49 embarcaciones. Así, el turismo en Guerrero... Así, el turismo en Guerrero sigue avanzando y se consolida como un motor para el progreso económico de nuestro estado. Otro sector clave que ha recibido un fuerte impulso es la industria de la construcción. Quiero destacar que hemos cumplido nuestro compromiso con los constructores guerrerenses. Por segundo año consecutivo, la mayoría de la obra pública ha sido realizada por empresas guerrerenses. Se realizó la modernización, pavimentación, rehabilitación de cerca de 2.800 kilómetros de carreteras y caminos rurales. En este periodo, impulsamos obras de gran alcance, como la nueva carretera Coyuca de Benítez a Atoyac de Álvarez, que hoy registra avances importantes y que habrá de conectar de mejor manera a la Costa Grande. Se construye el libramiento Acapulco-Poniente, que relanzará la carretera Acapulco-Lázaro Cárdenas con la autopista del Sol. Se trata de la obra de mayor impacto en los últimos 15 años, que se ejecuta con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura. Este libramiento del que hablo es el que parte de la caseta de la venta y llega a Bajos del Ejido, una carretera moderna, más amplia, más rápida y más segura en todos los aspectos. Esperamos que este libramiento que va de la caseta de la venta a Bajos del Ejido pueda estar concluida en aproximadamente 5 meses más. Esta es una obra que representó una inversión cercana a los 2.950 millones de pesos. Me refiero al macrotúnel que hace algunos meses se inauguró por el propio presidente de la República. Invertimos en la pavimentación de 122 kilómetros de caminos rurales y carreteras alimentadoras a lo largo y ancho del estado. Esto permitió generar más de 3.000 empleos temporales en las zonas más vulnerables del estado. Sin duda, el progreso económico del estado también debe reflejarse en mejores condiciones de vida para las familias. Por eso, hemos dado prioridad a las obras de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en las zonas rurales y urbanas rezagadas. Logramos incrementar la cobertura en agua potable a más del 80%, con la incorporación de cerca de 200.000 guerrerenses. Se elevó la cobertura del drenaje sanitario del 81% con la inclusión de más de 46.000 personas. En esta administración tenemos una visión clara del futuro de Guerrero. Esa visión de largo plazo se plasma en 5 proyectos estratégicos que muestran también avances relevantes. Primero, la Zona Económica Especial de Puerto Unión. El pasado 28 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto firmó los decretos para activar las Zonas Económicas Especiales. Sin duda, el desarrollo de Puerto Unión será un mecanismo efectivo para combatir la pobreza y detonar el progreso
de nuestro estado y especialmente de la región de la Costa Grande, especialmente Petatlán, Zihuatanejo y La Unión. Segundo, el fortalecimiento del sector y de la actividad turística. Avanza gracias al esfuerzo realizado por los gobiernos federal, estatal y la coordinación con los municipios, trabajadores y empresarios de este sector. Tercero, el fortalecimiento y reconversión de la minería responsable. Hay que destacar que en esta administración se logró hacer realidad el clúster minero de Guerrero. Tan solo durante el último año se invirtieron 900 millones de dólares. Es la inversión más grande en la historia del estado. Y se prevé que en los próximos 4 años se realice una inversión en actividad minera adicional por 1.200 millones de dólares. Cuarto, la creación de una nueva plataforma de producción agroindustrial. Estamos trabajando para detonar la exportación y venta de productos líderes como el coco, el mango, el mezcal y el limón. Junto con el gobierno federal y el sector privado, se ha replanteado toda la cadena productiva con miras a crear un clúster agroindustrial moderno que permita a Guerrero elevar su productividad. Quinto, el mejoramiento, la modernización y ampliación de la red de infraestructura del estado. Continuamos avanzando en la infraestructura estratégica que mejora la conectividad en Guerrero. Destacan obras relevantes como el libramiento de Tlapa, que beneficiará a toda la región de la montaña. Se construirá el muelle de Zihuatanejo, el cual significará una inversión de alrededor de 100 millones de pesos. En este gobierno entendemos que el progreso económico debe acompañarse con una mejor calidad de vida para las familias de todas las regiones del estado. Favorecemos el contacto directo, el diálogo personal con nuestros paisanos y paisanas para conocer de cerca las necesidades del pueblo guerrerense. Visitamos 60 de los 81 municipios. Lamentablemente, debo de reconocer, no fue posible visitar el total de los municipios como lo hicimos el año pasado. El huracán y el sismo nos obligaron a modificar la agenda para atender la emergencia. Un logro de la sociedad guerrerense que es muy relevante son los avances en materia educativa. Trabajamos con los maestros, trabajamos con los padres de familia para fomentar la calidad en la educación en todos los niveles. Hoy Guerrero es uno de los estados que refleja mayores avances en la reforma educativa. Realizamos todas las evaluaciones programadas en los distintos procesos previstos por la Ley General del Servicio Profesional Docente. En lo referente a evaluaciones de ingreso, permanencia y promoción. Como parte de este esfuerzo, se entregaron 719 plazas a los maestros que aprobaron los exámenes de nuevo ingreso del ciclo 2016 y 2017. Algo muy importante es que en este periodo se evaluaron 5.920 maestros en su desempeño, con lo que este gobierno, el gobierno de Guerrero, cumplió al 100% con la meta establecida entre 2015 y 2016. También trabajamos para disminuir las tasas de abandono escolar y el mejoramiento del aprendizaje en lectura, escritura y matemáticas. Hoy beneficiamos con becas a 30.000 estudiantes en 533 escuelas públicas para que no abandonen sus estudios. Los grupos que más necesitan nuestro apoyo han recibido especial atención de este gobierno. Les comparto algunos ejemplos. Uno, brindamos apoyo a más de 4.250 alumnos y cerca de 1.000 directivos y docentes de 387 escuelas indígenas,
migrantes y especiales para elevar la eficiencia terminal de sus estudios. Dos, respaldamos mediante el programa Próspera a más de 460 mil estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato que viven en situación de pobreza. Tres, beneficiamos a 582 mil alumnos de primaria y secundaria con uniformes escolares para este ciclo escolar, que significó una inversión de más de 90 millones de pesos. Se destinaron más de 10 millones de pesos para la adquisición de mochilas y útiles escolares para apoyar a más de 50 mil alumnos de escuelas primarias en zonas de alta y muy alta marginación. Cuarto, hoy con una inversión de casi 75 millones de pesos, favorecimos a más de 9.500 estudiantes de excelencia. Cinco, apoyamos a 118 mil guerrerenses para concluir su etapa de alfabetización, así como los niveles de primaria y secundaria. De estos, 9.000 estaban incorporados al modelo indígena bilingüe. Estas acciones nos permitieron reducir en 5.1% el rezago educativo estatal, de acuerdo con datos del INEGI. Con la Universidad Autónoma de Guerrero hemos promovido una relación de respeto y de institucionalidad y de colaboración. El gobernador de Guerrero ratifica en esta ocasión toda la disposición para apoyar en todo lo que esté a nuestro alcance a la Universidad Autónoma de Guerrero. En 2017 hemos dado un fuerte impulso a la mejora de la infraestructura educativa, con una inversión superior a 800 millones de pesos. Con estos recursos se avanzó en la construcción, rehabilitación y mantenimiento de 710 escuelas, en las que estudian más de 85 mil alumnos a través del programa de Escuelas al 100, programa que pasó por la aprobación de este Congreso del Estado y que sin duda ha traído un enorme beneficio para mejorar las escuelas en el estado de Guerrero. Es un programa histórico que sin duda trae un enorme beneficio a los estudiantes, especialmente de zonas más marginadas. También se apoyó a la Universidad Autónoma de Guerrero en realizar 88 obras en planteles de nivel medio superior y superior. Por lo que respecta a la salud, en estos dos años de gobierno, trabajamos para consolidar un sistema de salud igualitario, eficiente y sustentable. Trabajamos para promover el acceso a los guerrerenses a servicios de salud de calidad, particularmente en las zonas más vulnerables. Gracias al trabajo coordinado con el gobierno federal, en 2017 el sector salud alcanzó un monto superior a 13.100 millones de pesos. Actualmente se encuentran afiliados al Seguro Popular 2.241.000 guerrerenses, quienes hoy cuentan con cobertura médico-quirúrgica en más de 1.000 unidades médicas. Además, con el Seguro Médico del Siglo XXI, se brindó protección a la salud de niños menores de 5 años, con la atención de 149 padecimientos médicos. Con el componente de salud del programa de inclusión social Prospera, se beneficia en todo el estado a casi 430 mil familias en situación de pobreza. En lo que va de esta administración, se ha avanzado en ofrecer una mejor atención médica a las mujeres guerrerenses. Con el programa de salud materna y perinatal, trabajamos para reducir la mortalidad materna e infantil. En todo el sector salud, se han otorgado consultas prenatales a fin de evitar complicaciones durante el parto, en beneficio de cerca de 82 mil mujeres a más de 63 mil recién nacidos. Me estoy refiriendo a todos los datos recabados de todo el sector salud en el estado de Guerrero, incluido el Seguro Social, incluido el ISSSTE y, por supuesto, el sector salud
del gobierno del Estado. Sectorialmente, impulsamos esfuerzos de prevención y tratamiento de cáncer en las mujeres. Brindamos tratamiento oportuno a cerca de 130 mil mujeres y realizamos más de 8.700 detecciones oportunas de lesiones precancerosas y cáncer cérvico-uterino. Algo muy importante es que el nivel de vacunación del virus del papiloma humano en niñas menores de 11 años en nuestro estado es cercano al 100%. Estas acciones han permitido que Guerrero se posicione en el segundo lugar a nivel nacional. Impulsamos acciones decididas para ampliar y mejorar la infraestructura de salud en todo el estado. Se han consolidado 33 proyectos de construcción, sustitución, mejoramiento y equipamiento de unidades de salud para brindar atención de calidad. Destacan obras de gran relevancia como la rehabilitación del Hospital General de Atoyac, que beneficiará a más de 154 mil habitantes, y la puesta en marcha de la Clínica de la Mujer también en Atoyac, en su tipo en la región Costa Grande, que permitirá atender a más de 58 mil mujeres de la región. Con el apoyo del presidente de la República, se concluyen los hospitales de Coyuca de Catalán y de Acapulco, con una inversión de más de 1.200 millones de pesos. Espero, señor secretario, que las inauguremos cuando esté muy pronto. En materia social, quiero destacar la labor del DIF Guerrero y reconocer todo el esfuerzo y entrega de mi esposa Mercedes Calvo Elizundia. Muchas gracias, Merce, por todo tu apoyo, compromiso y dedicación al frente de esta noble institución. Con el DIF Guerrero avanzamos en mejorar la alimentación de los niños que asisten a la escuela. En este año, con el programa de desayunos escolares calientes y fríos, más de 204 mil niños de más de 2.000 escuelas se han beneficiado diariamente al recibir más de 40 millones de raciones de desayunos escolares. Y para los hermanos menores de 5 años que se quedan en casa, el DIF ha distribuido más de 9 millones de raciones alimenticias, lo que ha beneficiado a más de 30 mil niños. Un dato relevante para dimensionar la labor del DIF, ya se ha comentado aquí, es que hoy el DIF Guerrero es el segundo estado con más comedores comunitarios del país. Y gracias al esfuerzo coordinado con la CEDESOL, hoy tenemos 1.317 comedores en todo el estado, con lo que se atiende a más de 150 mil guerrerenses en el día. Todas estas acciones han permitido que el DIF Guerrero se posicione como una institución cercana, eficiente y eficaz al servicio de los guerrerenses que más lo necesitan. Así se demuestra en la evaluación que realiza el DIF Nacional a todos los sistemas estatales y que ubicó al DIF Guerrero en segundo lugar nacional. Trabajamos para fortalecer los mecanismos institucionales que permitan dar un seguimiento puntual al gasto público. Suscribimos un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, para mejorar los indicadores de gestión y desempeño. Con esto, garantizamos que los recursos públicos se ejerzan con transparencia y eficiencia. Por segundo año consecutivo, se firmó el Convenio de Desarrollo Social del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, conocido como Ramo 33. De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, Guerrero fue la entidad con el mayor avance en disminuir la carencia por acceso a la alimentación, la cual descendió más del 10%.
La carencia de acceso a servicios básicos en la vivienda se redujo casi 8%. La carencia de acceso a los servicios de salud disminuyó casi 6%. Todo esto significa que hoy más de 42 mil guerrerenses ya no viven en la situación de pobreza externa, de acuerdo a los datos del Coneval. Tener un gobierno abierto y transparente no es solo una buena intención, es indispensable en términos prácticos para tener la capacidad de dirigir el gasto público a donde más se necesita. Hoy más que nunca, la sociedad demanda que los servidores públicos cumplamos con nuestras obligaciones de servicio, que lo hagamos con honradez y que lo hagamos con transparencia. Así hemos tratado de hacerlo desde el inicio de esta administración. Este compromiso también lo refrendamos cada día en el manejo de los recursos públicos. Pese a los fuertes quebrantos financieros que se heredaron, cumplimos cabalmente con los compromisos institucionales, sin tener que recurrir al endeudamiento y también sin despedir a los trabajadores. Aprovecho el momento para agradecer al secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, y a su equipo de trabajo, la disposición que han mostrado para poder haber ayudado al gobierno de Guerrero para encontrar salidas de nuestras circunstancias difíciles financieras. Guerrero se ubica hoy entre las entidades con menos nivel de endeudamiento en el país. Lo repito, Guerrero es uno de los estados menos endeudados del país. Con el propósito de sanear las estructuras administrativas, del gobierno, mantendremos el combate frontal a la corrupción. Vale la pena recordar que ante los incrementos de los precios de combustibles en enero del 2017, el gobierno estatal tomó una serie de medidas. Creo que fueron muy ambiciosas. Entre ellos se redujo los sueldos del gobernador, mandos superiores y mandos medios, lo que representó o lo que ha representado un ahorro mensual de más de 2,5 millones de pesos mensuales. Logramos mantener los precios de la masa y la tortilla, se garantizó el fertilizante gratuito para campesinos y se conservaron sin aumento las tarifas de la CABUS. Este esfuerzo ha sido reconocido por el Instituto Mexicano de la Competitividad, conocido como IMCO, de acuerdo al Índice de Información Presupuestal Estatal 2016, ubicó a Guerrero como la segunda entidad con mayor avance en materia de transparencia presupuestal. En este año, para los jóvenes emprendedores, destinamos casi 5 millones de pesos en proyectos productivos, plataformas deportivas y culturales. Continuamos con el apoyo a madres solteras este año, beneficiamos a más de 7,000. El programa 3x1 para migrantes significó una inversión de casi 63 millones de pesos para impulsar más de 100 obras de infraestructura social básica. Invertimos más de 21 millones de pesos para financiar 838 proyectos productivos como parte del Fondo de Apoyo a Migrantes. En los pueblos originarios y afromexicanos, invertimos más de 10 millones de pesos en diversos programas que beneficiaron a 485 jóvenes de universidades tecnológicas y escuelas públicas y a 3,876 guerrerenses. La CDI, la que se encarga la institución de promover el desarrollo en zonas indígenas, destinó 300 millones de pesos al desarrollo de comunidades indígenas, con obras de infraestructura básica y proyectos productivos. Esta dependencia federal hace posible el funcionamiento de 100 albergues escolares que hoy atienden a más de 6,300 niños indígenas. Desde el inicio de este gobierno diseñamos estrategias para encaminar a Guerrero hacia un desarrollo sustentable que permita no solo cuidar el medio ambiente, sino también el uso racional de los recursos naturales. Honorable Congreso del Estado, señoras y señores, a 2 años de inicio
de este gobierno, es momento de plantear algunas directrices de lo que deben ser los próximos pasos de esta gestión. En primer lugar, tenemos que redoblar los esfuerzos en materia de seguridad. Los resultados tienen que mejorar. El problema de Guerrero no es político, el problema de Guerrero es la violencia. Lo he dicho y reitero, de que si Guerrero lograra contener y reducir el fenómeno de la violencia criminal y la delincuencia común, muchos de los problemas que enfrentamos se reducirían drásticamente. Más aún, si lográramos contener a la criminalidad, el potencial económico, turístico, minero y agrícola nos permitiría ofrecer una calidad de vida muy superior a los guerrerenses. Hoy les pido que nos concentremos en el Guerrero que podríamos llegar a ser, si recuperamos la seguridad y la paz en todas las regiones del Estado. Y con esa visión, pensemos también si el modelo policial que hoy tenemos es funcional o si es necesario introducir reformas de fondo. Es momento de que discutamos y analicemos una vez más la pertinencia del mando único policial. Convoco. Convoco a los presidentes municipales y a las autoridades legislativas y judiciales a un nuevo pacto por la seguridad de Guerrero. Renovemos estrategias, fortalezcamos instituciones, actualicemos leyes, dediquemos más inversión y hagamos más eficientes los recursos que nos llegan al Estado, pero también a los municipios. Hagamos lo que haya que hacer para que Guerrero recupere la seguridad. En segundo lugar, quiero decirles que vamos a redoblar nuestros esfuerzos para el desarrollo económico de Guerrero. Vamos a seguir impulsando con fuerza los proyectos estratégicos como el de Puerto Unión, Zona Económica Especial. Atraigamos más inversión turística en nuevos polos como San Marcos, Troncones, Pie de la Cuesta. Sigamos impulsando los clústeres agroindustriales que nos tienen ya en posiciones de liderazgo nacional con productos emblemáticos de Guerrero. Fortalezcamos la producción del coco, recuperemos el café, impulsemos la producción del mezcal. Avanzaremos en la construcción de la tercera y cuarta etapa del bulevar de acceso a Coyuca de Benítez, que facilitará la vialidad y el cruce de esta ciudad a residentes y turistas hacia la región de la Costa Grande. Asimismo, construiremos la construcción del distribuidor vial en el crucero Chichihualco-Chilpancingo, obra largamente anhelada y que sin duda dará mejor seguridad en el paso por la autopista del Sol en los territorios de la capital del estado de Guerrero. Y seguiremos avanzando en otros proyectos muy importantes, como la construcción del paso a desnivel, que conectará de modo más ágil la zona de Diamante de Acapulco con Barra Vieja y el aeropuerto. En cuarto lugar, vamos a seguir avanzando en materia de desarrollo y bienestar social. Seguiremos adelante con el plan de reconstrucción de viviendas y escuelas. Repito, seguiremos adelante con el plan de reconstrucción de viviendas y escuelas. Seguiremos dialogando con los profesores y los padres de familia para mejorar la calidad de la educación en el estado. Avanzaremos en la inversión en clínicas y hospitales. Necesitamos mejorar el servicio de salud en Guerrero. En particular, sé que con el apoyo del señor secretario Narro, habremos de entregar muy pronto al pueblo guerrerense los hospitales generales de Acapulco y Coyuca de Catalán. En quinto lugar, seguiremos promoviendo acciones para tener una administración pública más transparente y más eficaz. Vamos a implementar al 100% las nuevas leyes que dan vida al sistema estatal anticorrupción. Haremos también los cambios en el equipo del gobierno que sean necesarios para asegurar la máxima eficacia en la implementación de las políticas públicas. Y en sexto lugar, trabajaremos para que el proceso electoral de 2018 sea pacífico, libre y ordenado.
El próximo año los mexicanos tendremos elecciones, las mexicanas también, presidenciales, y renovaremos el Congreso Federal. Aquí en Guerrero se elegirán a 81 integrantes de ayuntamientos y se renovará el Congreso local. Ello nos obliga a hacer un gobierno que actúe bajo tres principios muy claros. Primero, responsabilidad. Segundo, neutralidad. Tercero, compromiso con la vida democrática. Honorable Congreso del Estado. Señoras y señores, hace 2 años Guerrero estaba en una situación verdaderamente compleja. Evito señalar la historia. Hoy la situación es distinta. Hay un gobierno que puede emprender planes y programas públicos. Hay capacidad para construir obras de infraestructura grandes y pequeñas en beneficio de la sociedad. Hay un erario público que se maneja con responsabilidad. Hay condiciones para que la inversión llegue a nuestro estado en turismo, minería, agricultura, ganadería y muchos otros sectores. Este año nos ha tocado enfrentar situaciones que nos hieren como sociedad, pero les digo que no me desaniman, ni tampoco me desconcentran de mis responsabilidades y de mis tareas. Los desastres naturales nos pusieron a prueba no solo a los guerrerenses, también a los mexicanos. No estamos cruzados de brazos ante los actos criminales que han cegado la vida a inocentes, a dirigentes políticos y también a dirigentes sociales. Condenamos la violencia criminal y habremos de emplearnos a fondo para que en Guerrero mejore la impartición de justicia. La economía está creciendo, las inversiones están llegando y el turismo sigue consolidándose. Guerrero quiere ser parte de la solución a los desafíos que vive nuestro país. Ratifico mi determinación de seguir avanzando. Tenemos un plan, hay rumbo y compromiso. Sabemos dónde están los pendientes y lo que tenemos que hacer para resolverlos. Convoco a todos los sectores de la sociedad y de los poderes públicos del Estado a no aflojar el paso. A los servidores públicos los exhorto para redoblar esfuerzos y otorgar las respuestas que le manda la población. Exijo convicción y compromiso en el desempeño del servicio público. Tengamos presente en todo momento que vivimos frente a una sociedad insatisfecha que exige a los hombres y mujeres públicos el mayor de los esfuerzos. No hay tiempo para distracciones ni tiempo para frivolidades. Reiteramos a las fuerzas políticas representadas en esta soberanía que seguiremos siendo un gobierno de puertas abiertas, que escuche, que dialogue y que trabaje constructivamente. A las organizaciones les ofrezco y les reitero mi respeto y voluntad para superar los problemas que todos queremos que queden atrás. A los inversionistas locales, nacionales e internacionales, les expreso como gobernador mi agradecimiento por su confianza y seguiremos trabajando al límite de nuestras capacidades. A todos los guerrerenses, hombres y mujeres, donde estén, gracias por su solidaridad y por su entereza en tiempos difíciles. Sé que han sido tiempos complejos, pero estamos avanzando con ánimo renovado y esperanza de que el mañana pueda ser mejor. Construyamos juntos ese Guerrero seguro, próspero y justo que todos deseamos. Convoco a todas y todos a cerrar filas por Guerrero, porque Guerrero, Guerrero merece buenos resultados. ¡Que viva Guerrero! ¡Que viva Guerrero! ¡Que viva México! Muchas gracias.